Nací y me crié con una familia santos de los últimos días y en un barrio muy fuerte. Iba a la iglesia y era muy activo. Terminé de la secundaria y fui a trabajar en los yacimientos de petróleo a fin de ganar dinero para la misión. Cuando volví, no estaba tomando la idea en serio. Creía en la iglesia, pero al mismo tiempo tenía adicción a la pornografía. No sé si puedo decir eso o no. Desde muy joven había luchado con esa adicción. A la edad de 21 años, terminé siendo excomulgado. Me metí en las drogas y sobre todo en el alcohol. Mi vida era cada vez más desenfrenada. Un día me desperté y al verme en el espejo me dije a mí mismo, eres la peor persona que conoces. Le rogué a Dios que me ayudara. Dejé el alcohol y las drogas, estaba siguiendo un programa de 12 pasos. Mucho tuvo que ver el hecho de que por la noche oraba y leía las escrituras. Llegué a un punto en el que, sin importar lo que hiciera, no podía dejar ciertas cosas. Había dejado las drogas y el alcohol, pero tomaba café, fumaba, veía pornografía. No era lo mejor que podía hacer. No guardaba la ley de castidad, etc. Estaba atravesando una época muy difícil. Después me mudé a este lugar, me sentía débil todo el tiempo y cada vez me sentía más abatido y deprimido. El primero de diciembre de 2013, recibí una llamada de un buen amigo de la infancia. Él había orado al Padre Celestial para que le rescatara y le rogaba al Señor que le ayudara a encontrar la forma de regresar. Me preguntó, Owen, ¿qué hay de nuevo? Le dije, pues, todo es igual, solo que he estado indexando. Al día siguiente conversaba con uno de mis hermanos y él mencionó la indexación. Descargué el programa, me puse a trabajar y casi desde el principio pude sentir el espíritu. Sentí algo diferente. Me llamó la mañana siguiente y me dijo que había indexado sus primeros 100 nombres y estaba empezando otros 100. De repente me di cuenta de que nunca había pasado tanto tiempo sin ver pornografía. Estaba muy animado y hablaba de la indexación con los miembros del obispado. Uno de ellos me pidió que le enseñara y le enseñé. Luego le enseñé a otra persona. No solo dejé de ver pornografía, sino que dejé de perder tiempo en Internet. También miraba menos televisión. Si me sobrevenía alguna sensación o tentación, en un 2x3 podía hacer clic en el icono y hacer la obra del Señor, así de rápido. No quería ver nada que fuese inapropiado. Oraba por la mañana y noche. Leía las Escrituras a diario sin falta y trataba de hacer todo lo que podía sin ser miembro. En el fondo sabía que pronto podría volver a bautizarme, pero no sabía cuándo llegaría ese día. Pensé que sería unos meses. El obispo me llamó y conversamos. Supe que ya era tiempo. Le pedí a Steven que viniera y comenzamos a conversar. Le dije que el Señor había aceptado lo que él había hecho y que ya era tiempo de que se volviera a bautizar. El 2 de diciembre de 2013 fue cuando comencé a indexar. El 25 de abril de 2014 pude sobreponerme a todas mis adicciones. Repasamos detalles con el obispo para prepararme y anoche me pude volver a bautizar. Cuando indexo no siento el deseo de hacer nada malo. Es la mejor forma de ponerlo. No siento el deseo de pecar al indexar. No solo ayuda a vencer las adicciones, ya sea pornografía o algo relacionado con la palabra de sabiduría. En mi caso, la indexación puso el espíritu a mi disposición casi a voluntad. La redención de los muertos me redimió a mí y puede funcionar para cualquiera.